querida comunidad educativa del Liceo San Esteban, hoy cumplimos 33 años en una circunstancia bastante diferente. Nos encontramos alejados físicamente, pero ustedes están en el corazón de cada uno de nosotros, de sus profesores, de sus asistentes de la educación, de los psicólogos, de los terapeutas, de todos con quienes trabajan ustedes día a día. Ustedes están en nuestro corazón y ustedes son nuestro motor y nuestra razón de ser. Querida comunidad educativa, hace 33 años nosotros empezamos este desafío de crear un liceo para la comuna de San Esteban. Hemos pasado por diferentes etapas, por diferentes desafíos, por diferentes innovaciones y hoy día nos encontramos en una más en esta historia ya relativamente larga de 33 años. Nos encontramos combatiendo el COVID cada uno desde su casa. Por eso que los profesores se han tenido que reinventar, los profesores hemos tenido que rediseñar nuestro sistema de trabajo para entregarles lo mejor que ustedes necesitan, que es una educación de calidad. Entonces, por lo tanto, yo solamente quiero pedirle que ustedes en este aniversario recuerden el liceo, recuerden cómo nosotros siempre los hemos tratado, recuerden, ¿no es cierto?, el cariño que tienen sus profesores y el cariño que ustedes tienen entre ustedes también, estudiantes queridos. Desde la distancia les envío un afectuoso saludo a todos los que componen nuestro liceo, director, profesores, administrativos, apoderados y alumnos. Y en especial, un gran saludo al cuarto año medio B de administración. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. ¡Feliz aniversario! Un hermoso saludo al Liceo San Esteban este nuevo aniversario, de parte del profesor Manuel Cuevas. Hola, quería enviar un saludo gigante a todos los estudiantes, a los ex-estudiantes, apoderados, a mis compañeros profesores, a los asistentes de la educación, por estos 33 años que cumple el Liceo San Esteban. Muchos besos y felicidades. Chicos, en este nuevo aniversario, un afectuoso y cordial saludo para ustedes. Y sepan que nuestras oraciones están con ustedes, nuestros pensamientos, nuestras buenas intenciones. Pensamos en su familia y en ustedes. Así que un afectuoso saludo en este aniversario. Fuerte abrazo. Hola a todos, quiero enviar un gran saludo a nuestro querido Liceo San Esteban en sus 33 añitos de vida, especialmente a nuestros queridos alumnos, que se cuiden mucho y que se les extrañe. Ya vendrán tiempos mejores para celebrar. En estos 33 años de vida del Liceo San Esteban, le dejo un saludo a nuestros apoderados, a los compañeros de trabajo, profesoras, profesores y asistentes de la educación, y por supuesto a ustedes estudiantes que son quienes le dan vida a este proyecto educativo. Querida comunidad educativa, hoy quiero enviar un afectuoso saludo por el aniversario. Sé que es diferente, pero pronto estaremos todos juntos para poder celebrar. Les envío un abrazo virtual a la distancia. Espero que se encuentren bien en sus hogares con su familia. Cuídense y pronto nos veremos. Compañeros, hola niños, en este 30º aniversario del liceo quiero enviarles un afectuoso saludo y un mensaje de ánimo. Nos veremos pronto. Besitos, chao. Hoy es un día especial, ya que nuestro liceo está cumpliendo 33 años de vida. Por eso, quiero enviarles un gran saludo, un fuerte abrazo y muchos cariños, y que a pesar de que estamos en casa, seguimos siendo la enorme familia que somos. Los quiero mucho. Un afectuoso saludo a toda la comunidad educativa de nuestro Liceo San Esteban, a nuestros estudiantes, que pronto estaremos juntos. Quiero saludar a nuestro querido liceo que celebra sus 33 años, a los huellas, a sus estudiantes, apoderados y todos los que formamos parte de este gran proyecto educativo. Espero que podamos tener pronto y que el éxito de este año sea la suma de pequeños esfuerzos grandes. Un gran abrazo virtual. Hola, les quiero mandar un lindo y fraterno saludo de aniversario a todos los estudiantes y compañeros del Liceo San Esteban y esperamos que tengamos una gratificante semana recordando buenos momentos de nuestro aniversario. En este nuevo aniversario del Liceo San Esteban quiero enviarles un afectuoso saludo desde acá, desde mi hogar, a todos aquellos que son parte de la comunidad educativa, tanto estudiantes, profesores, asistentes de la educación, directivos, apoderados. A todos ellos, un afectuoso saludo, un gran abrazo, ya podremos celebrarlo en grande. Por ahora, un beso, un abrazo y muchos cariños. Saludos, nuevo aniversario del Liceo. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Les quería mandar este afectuoso saludo en este nuevo aniversario de nuestro colegio que por las razones que todos sabemos nos ha tocado duro este año y nos va a tocar celebrar de otra manera. Pero lo vamos a celebrar igual. Así que felicitaciones a nuestro colegio y un saludo a mi curso y a mis compañeros de trabajo y en general a todos los estudiantes
de este nuestro liceo. Saludos, chicos. Nos vemos. Feliz aniversario, Liceo San Esteban. Pronto lo podremos celebrar juntos. Un abrazo a toda la comunidad educativa. Queridos estudiantes, queridos niños, me es muy grato poder saludarlos a través de este medio. Quiero decirles que nuestro liceo, nuestra institución, este aniversario, estamos en el cumpleaños número 33 y a pesar de la contingencia, a pesar de lo que estamos viviendo, vamos a vivir igual un aniversario distinto, sintiendo el afecto, el cariño. A pesar de la distancia, estamos aquí presentes, somos una comunidad, ustedes son muy importantes para nosotros y vamos a salir adelante. Así que, con alegría, contentos, con ánimo, hagan todas sus tareas. Bendiciones, chiquillos, para todos ustedes, para su familia. Un abrazo grande, un abrazo apretado. Felicidades en el aniversario número 33 del Liceo San Esteban. Hola, buenos días. Soy Leti Ivón, inspectora del liceo. Quiero mandarle un cariñoso saludo a todos los docentes y alumnos del Liceo San Esteban en su aniversario número 33. Los extraño. Así, con imágenes de la Tirana, quiero invocar a la Virgen del Carmen para que cuide y proteja a todos nuestros alumnos, padres y apoderados, y a todo el personal del Liceo San Esteban, para que podamos celebrar este nuevo aniversario número 33 de nuestro establecimiento. En este rico día de lluvia, le quiero desear un feliz aniversario a toda la comunidad educativa, a los chicos y chicas. Yo sé que este año no fue como todos esperábamos, pero vamos a saber sobrellevarlo todo y el próximo año será algo mejor. ¡Saludos! Por lo tanto, nosotros quiero decirles solamente fuerza, esperanza, fe, solidaridad, mantenerse en sus casas, cuidar a aquellas personas que son más vulnerables, nuestros adultos mayores, nuestros niños pequeños, que ellos también, ¿no es cierto?, pueden ser motivo de contagio. Y esperar que este año nosotros lo vamos a sacar, ¿no es cierto?, de la mejor forma posible. No dejar de lado las clases no presenciales, son indispensables para que se vaya produciendo un aprendizaje. Así que solamente desearles a todos, dar las gracias a los funcionarios del liceo, a los que se han mantenido fieles durante tantos años a este proyecto educativo y a que tengamos, ¿no es cierto?, un buen término del año cuando las autoridades nos digan que podemos volver a las clases presenciales. Un gran abrazo de su director y feliz aniversario 2020.